Vamos a ir a la lavandería a lavar un poco de ropa después de 5 días de viaje. Mientras nos arreglan el RV, aprovechamos y hacemos una limpieza para darnos bien limpito. ¿Eh? Vamos. Ahí nos vemos, 12 a la 1. ¿Moto? Sí, estamos en la moto. Oh, qué bien. Gracias, muy amable. Ah, ¿nombre de quién? Dame la moto. El tío Eddie. ¿El tío Eddie? El tío Eddie. Ajá. Muy bien. Está muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Ahí está, vamos a hacer tiempo hasta la 1, vamos a comer por ahí, conocer un poquito el pueblo y después venimos a buscar la ropa. ¿Qué te parece, Gui? ¿Sí? Temascalcingo, Estado de México. Pueblo con encanto. Muy bien, pueblo con mucho encanto. Exactamente. ¿Qué precio está la fruta, maestro? ¿Dónde? ¿La fruta qué precio está? A 15. A 15. Barato, ya ni en la huerta. Muy bien. Bueno, ahora los voy a llevar al Banco Azteca a cambiar dinero. Vamos. Mira, qué linda, ¿eh? Todo artesanal, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y esto para qué es? Es un botanero para poner cebolla, cilantro. Limones. ¿Cuánto sale? Ese vale 35 pesos. Acabamos de hacer unas lentejas. Buenísimas, a ver. Vamos acá adentro. Bueno, estamos con Manuel Mercado, que es el encargado de arreglarnos el problemita que teníamos en los inyectores. Y el tanque, nos bajó el tanque de nafta, lo limpió y después purgó los inyectores. Para que queden limpios. Contanos un poquito cómo funciona esto, Manuel. ¿Cómo funciona? El tanque estaba demasiado sucio, las líneas estaban tapadas junto con los inyectores. Entonces tuvimos que sopletear toda la línea para que se fuera toda la suciedad. Claro que sí. Un gustazo haberte conocido, hermano. Igualmente. Muchas gracias, ¿eh? Seguimos de viaje con el tío Eddie. El motor sigue fallando. No solucionamos el problema. Está en las mismas condiciones que estábamos antes. Estoy yendo para el DF, tratando de llegar al DF. No sé si lo voy a lograr. Con mucha falla. Así me arreglaron el motor, así me arreglaron los inyectores.
Manuel, me quedé tirado acá al costado de la ruta. Anduvo cada vez peor esto, ¿viste? Así que no sé, si podés llamarme, por favor. Chao. Fuera de servicio. El teléfono del mecánico, fuera de servicio. Sí, con el taller mecánico y refaccionaria del mexicano, le habla el tío Eddie. Me quedé tirado al costado de la ruta. Me parece que los inyectores no estaban bien limpios. O no era ese el problema, no sé. Llámeme, por favor. A ver si vamos a comer un asado, hacemos algo. Vamos a bailar. Cumbia. Concha de tu hermano. Bueno. Está lindo para dormir acá, ¿qué? Hoy es la primera noche que vamos a pasar en un descampado completamente de costado de la ruta. Tenemos el generador prendido. Me arreglaron el arrimal, se volvió a romper, no pude llegar al DF. Pero antes de llegar compré unas ollas muy lindas y las estoy estrenando. Voy a hacer unos fideos con tuco. Vamos a comer, vamos a pasar la noche acá y mañana a la mañana voy a bajar la motito y con la motito me voy hasta el primer pueblo a conseguir un mecánico. Manuelito, qué niño travieso que eres. Ay. Claro que Dulcinea no tiene inyectores. Dulcinea es una Chevrolet de Southwind de 1985. Lo que tiene es un carburador. Pero bueno, el tío es respetuoso, Manuelito. Imagínate la situación en el medio de un lugar desconocido, de un pueblo que no es de uno, llegar a un taller mecánico y decirle al dueño: no, usted está equivocado. Esto tiene un carburador. Muy argentino resultaría, Manuel. Pero bueno, ¿qué va a ser? Unos ricos fideos, una rica comidita y a pasar la noche. Porque de las cosas malas siempre hay que sacar algo bueno. Hace el bien sin mirar a quién y respeta la casa ajena.